¡Holi! Bueno, vais a ver este vídeo un poco distinto a lo que hago. Y bueno, pues hoy me apetecía hacer un vídeo de un tutorial de cómo hago las caras anime a mi estilo, más o menos. En sí no tengo un estilo propio. Más bien lo vi de una chica y me gustó muchísimo ese estilo. Y bueno, he empezado a hacer ese estilo de ella, ya que me ha gustado y así poco a poco voy practicando mi propio estilo. Porque yo, como digo, yo hacer dibujos sin una referencia, sin nada, que sea todo imaginado por mí, me cuesta muchísimo más que hacerlo por un dibujo de anime del que sea. Me cuesta muchísimo más, no sé por qué. Será porque a lo mejor no tengo una referencia y tengo que pensarlo todo, imaginarlo y tal. Pero bueno, os voy a enseñar más o menos cómo lo hago. A lo mejor no me queda súper bien porque no estoy muy bien, ¿no? Últimamente estoy un poco mala. Y bueno, lo primero que vamos a tener que hacer es un círculo. No pasa nada si no es perfecto ni nada. Esto va a ser la base de la cara. Algo así. No hace falta que sea perfecto ni nada. Si es más circular, muchísimo mejor. Si no, no pasa nada. Y bueno, ahora vamos a hacer una raya en el medio. ¿Vale? Si queréis podéis hacer otra aquí. Si queréis es opcional. Yo nunca la suelo utilizar porque a mí no me guía muchísimo. Pero bueno. Ahora de aquí de un lado empezamos a hacer así, así. Y así. No sabría cómo explicarlo, pero creo que me podéis llegar a comprender. Luego aquí hacemos exactamente lo mismo, pero en dirección opuesta. Y lo subimos. Vale, más o menos, ya no está perfecto, pero ya más o menos empezaríamos a tener la base de la cara. ¿Vale? Ahora vamos a hacer las orejas. Las orejas tampoco es algo que se me dé súper bien, pero bueno. Con que hagamos así. No sé si se estará viendo bien. Así. Algo así, ¿sabéis? Sé que no es una oreja bien, pero esto también nos va a servir un poco de guía a la hora de hacer ahora los ojos, que ahora os diré, ¿vale? Las orejas nunca me suelen quedar bien, pero bueno. Y ahora vamos a hacer dos rayas que van a ser la guía de los ojos. Una, por ejemplo, va a ser por ahí. Y la otra, pues, más o menos. Algo así. Si los queréis más grandes, los podéis hacer más grandes, más pequeños, más pequeños. Ya hay el gusto de cada persona. Yo ahí no me meto. Vale. Ahora viene lo complicado porque aquí siempre me lío, pero bueno. Aquí ya no sabría cómo explicaros, pero es que tampoco se ve mucho. Es más o menos hacer esto que estáis viendo. Y llevarlo para acá. Y con el de abajo va a ser exactamente lo mismo. Vale. Esto en sí va a ser como la pestaña, ¿vale? Y esto lo vamos a ir rellenando, o sea, no se va a rellenar del todo, pero algo así más o menos. Algo así, lo podéis hacer un poco más grueso si queréis o no. Y ahora vamos con el otro.
Y bueno, algo así, como veis, no es perfecto ni nada, pero bueno, con la práctica irá saliendo mejor y mejor y mejor. Y bueno, ahora vamos a hacer lo que son los ojos. Simplemente es hacer como algo así. En sí que no es la raya, sino algo más así. No sé, no sabría explicarlo, pero creo que me entendéis. Soy muy mala para hacer esto en mi vida. He hecho un vídeo explicatorio haciendo esto. El otro, lo mismo. Y ahora con el otro hacemos exactamente lo mismo. Aquí ya el ojo, ya como digo, si lo queréis más grande, más pequeño, ya gusto de cada persona, ¿vale? Y ahora aquí hacemos exactamente lo mismo. Perdonadme. Creo que estoy con la voz un poco, no sé, me la siento muy rara la voz. Creo que algo así el ojo. Vale, ya estaría bien. Ahora vamos a hacer aquí una nariz. Yo la nariz las hago así. O la puedes hacer así. O un circulito. O así. Ya, pues la preferencia, como la hagáis y tal, y de boca, pues nunca suelo hacer una boca. No sé qué he hecho ahí. Algo así de boca. Vale, aquí ya le podemos poner también pestañitas. Que me se me dan fatal poner pestañas, pero bueno. Si vosotros, a vosotros se os da bien, genial. Ahora aquí arriba también. A ver si me acuerdo cómo era. Vale. Es como que si hiciéramos así. Así una pestaña, la hacemos otra. Dos, si queréis hacer otra más, eso ya a gusto de cada cual. Y aquí lo mismo. Algo así, más o menos. No soy perfecta, no es perfecta ni nada. Pero bueno, ya en los ojos, ya si le queréis hacer alguna cosa o algo, ya como queráis, yo lo voy a dejar así, lo voy a pintar simplemente de un solo color. Y bueno, ahora sería con el pelo es lo que más me cuesta, pero bueno. Aquí de pelo ya le podéis hacer vosotros lo que queráis, ¿vale? Yo pues se lo voy a hacer tipo así rectito. Algo así, sé que el pelo no es perfecto ni nada, más bien esto es una prueba. Y bueno, ya aquí ya le podéis hacer lo que queráis. Le voy a poner aquí como una crucecita. Y ya ahora sería repasarlo y todo. Perdona, me faltó un detalle, que sería la ceja. Yo las cejas lo que hago es, me gusta hacerlas gruesitas.
una rayita. El de abajo lo hacemos recto hasta donde queráis. Y ahora esto se va uniendo hasta abajo. No sé si comprende, yo creo que sí. Y aquí exactamente lo mismo. Una rayita. Rayita de aquí la llevamos hasta donde queremos. Y yo creo que ya estaría. Vale, podéis poner si queréis más cosas y tal. Solamente he hecho lo que es la cara. No he hecho ni el cuello, ni cuerpo, ni nada. Porque aquí solamente estamos practicando esto. Y ahora por lo que quedaría sería simplemente repasarlo. Y ya estaría todo. Ya lo coloreáis como vosotros queráis, tal, etc. No sé si se habrá explicado muy bien el tutorial. Si me habréis entendido muy bien o no. Si queréis que haga otro mejor explicando, por ejemplo, hacer los ojos, hacer algo tal, dejármelo en los comentarios. Y nos veremos en el próximo vídeo. ¡Chao!